Hola chicos, ¿qué tal? Espero que tanto ustedes como toda su familia se encuentren muy bien de salud. Es martes y me alegro poder estar un día más con ustedes aprendiendo acerca de la importancia de la vida. Semanas atrás aprendimos acerca de la importancia de las plantas, de por qué debemos cuidarlas y cómo podemos hacerlo. En este video veremos a otros seres vivos que vale la pena cuidar. Te voy a dar 5 segundos para que adivines de qué ser vivo te estoy hablando. Te estoy hablando de los animales. ¿Pudiste adivinarlo? En este video conoceremos más acerca de ellos. Conoceremos algunas de sus características que las hacen diferente a las plantas. Conoceremos también su clasificación y los tipos de animales que existen de manera general. Así que acompáñame a verlo. Un animal es un ser vivo que, a diferencia de las plantas, este cuenta con una capacidad de locomoción, es decir, que pueden moverse por voluntad propia. Los animales se encuentran dentro del reino animalía. Hablando de la alimentación de los animales, a diferencia de las plantas, no pueden producir su propio alimento. Por lo tanto, ellos van y lo buscan y lo ingieren como lo hacemos nosotros. Existen animales herbívoros y animales carnívoros. Los animales herbívoros son aquellos que se alimentan únicamente de plantas, como las vacas, las cabras. Y los animales carnívoros son aquellos animales que pues se alimentan de carne, tales como los leones, los tigres. Y existen algunos animales domésticos, los cuales se llegan a alimentar tanto de plantas como de carne. Ahora hablaremos de su reproducción. La reproducción de los animales es diferente a la de las plantas. Los animales, el tipo de reproducción que realizan es sexual, es decir, pues se aparean un macho y una hembra para poder tener crías. El tipo de respiración de los animales es una pues una respiración similar a la nuestra, pues ellos absorben el oxígeno a través de la respiración, es decir, tienen una naricita como nosotros, la cual les ayuda a realizar este proceso. Pero los animales cuentan con un aparato respiratorio que se adapta al hábitat a donde viven, puesto que hay animales que viven en el mar, pues cuentan con un aparato diferente a los que viven en la tierra. La clasificación de los animales depende en ocasiones del lugar en donde viven y en ocasiones de cómo se componen. En relación a cómo se componen de manera estructural, existe una clasificación de dos grupos. Los animales vertebrados, que son aquellos animales que contienen un esqueleto interno tal como nosotros, como el gato, como el perro, que cuentan con huesitos y así. Y los animales invertebrados, que son todo lo contrario a los animales vertebrados, pues estos no cuentan con un esqueleto interno. Y algunos ejemplos de estos animales pueden ser las serpientes y los gusanos. Otra clasificación que tienen los animales es según el hábitat en la que viven. Existen animales acuáticos, que son aquellos animales que viven debajo del agua, como las ballenas, los delfines, los tiburones, los peces. Y los animales terrestres, que son aquellos pues, que viven en la tierra, como las jirafas, las cebras, los leones. Y los animales voladores, que son aquellos animales que viven normalmente en el cielo, como las aves y los diferentes tipos de aves que existen, como lo son pues las águilas, las guacamayas, etc. También se clasifican según cómo nacen. Existen animales ovíparos y animales vivíparos. Los animales ovíparos son aquellos que nacen del huevo, como las gallinas y como la mayoría, como las tortugas y como la mayoría de los pájaros. Y los animales vivíparos, que son o también conocidos como los animales mamíferos, que son aquellos animales que nacen de la mamá, como los gatos, los perros, los tigres, las jirafas, etc.
En el siguiente video veremos qué acciones que realizamos nosotros dañan a los animales. Así que te invito a que el próximo martes me acompañes a ver eso para evitarlo. Así que me despido y cuídate mucho. Hasta luego. Consejo Estatal para las Culturas y las Artes. Gobierno de Chiapas.